¿Qué tal, amigos? Comenzamos con el FC Barcelona, que confirma dura lesión de Vermaelen. Así lo ha hecho saber el club tras emitir un comunicado del parte médico sobre el jugador belga, confirmando su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Recordar que Vermaelen sufrió dicha lesión en el partido de Bélgica contra Suiza por la Liga de las Naciones del pasado viernes. Dicha lesión lo mantendrá mínimo 6 semanas de baja, perdiéndose así importantes duelos ante el Sevilla, el Clásico frente al Real Madrid y el Derby frente al Atlético de Madrid. De Ligt no llegará en enero al Barcelona, así lo reconoce el director deportivo del Ajax, que afirma que el joven central no saldrá en el próximo mercado invernal, pero también reconoció que hay la posibilidad de que tanto De Jong como De Ligt salgan en el próximo mercado de verano. La prioridad y urgencia del momento para el Barcelona es ahora fichar al joven central. Tras las lesiones de Umtiti y Vermaelen, ya veremos cómo se define esta situación. Messi estrena nuevo look. Leo Messi sorprendió en su cuenta de Instagram al revelar su nuevo look en una foto donde aparece junto a su familia. En la imagen Messi luce sin barba y con un peinado hacia atrás. Y pues, ¿qué tal ese nuevo look? Fiscalía turca pediría 12 años de cárcel para Arda Turán. La denuncia contra el jugador parte del cantante Berkay Sahin, quien sufrió la rotura de su nariz propinada por Arda Turán. Turán, exjugador del Barcelona, habría sido acusado de acoso sexual, vulnerar la seguridad general, lesiones intencionadas y portar armas sin licencia, según informa CNN Turk y EFE. Así, la Fiscalía turca ha presentado cargos y estaría solicitando 12 años de prisión para Arda Turán y también 2 años para el cantante por insultos. Recordar que Arda Turán todavía es jugador del FC Barcelona, pero que actualmente está cedido en Turquía. Piatek, el sustituto de Luis Suárez, ante una posible marcha del Charrúa, el FC Barcelona comienza a buscar un delantero que dé garantía en el ataque culé, y en los últimos días ha sonado el nombre de Christoph Piatek, el delantero del Genoa de Italia. Según informa Mundo Deportivo, el Barça iría a por el jugador. El polaco suma 9 goles en 8 jornadas de la Serie A, y recordar también que en el pasado mercado de fichajes su equipo pidió 60 millones de euros al Napoli, y no sería nada raro ver que pidan dicha cantidad o más al FC Barcelona. Cristiano se rinde ante Cristiano Junior. Cristiano Junior volvió a deslumbrar y demostró por qué es el heredero de Cristiano Ronaldo, haciéndolo sentir muy orgulloso. En un partido de la Juventus, Cristiano Junior marcó doblete y dejó increíbles jugadas al puro estilo de su padre. Vinicius no se impacienta con el Real Madrid. Vinicius está tranquilo con su realidad en el Madrid, así lo hizo saber. Todo llega, hay que estar con la cabeza tranquila y feliz. Jugar en el Real Madrid no tiene precio, es un sueño que he tenido siempre y que estoy pudiendo realizar, afirmó. Sobre su debut afirmó que no existe nada mejor que poder debutar en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Estoy muy feliz con el grupo, es muy bueno, finalizó. El Inter vuelve al ataque por llevarse a Luka Modric. El Inter, tras su fracaso de llevarse al croata el pasado mercado de verano, vuelve y ahora lo intentará en el mercado de invierno. Según Delo Sport, el Inter quiere aprovechar la mala racha del Madrid y la mala relación que existe entre Modric y Florentino para llevárselo y hacerse de sus servicios desde invierno. Algo que a día de hoy se ve muy complicado, casi imposible, ya que Modric tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2020 con los merengues. Y en caso de que el croata decida irse, el Inter tiene que pagar la monstruosa cantidad de 750 millones de euros que rige en su cláusula de rescisión. En el vestuario hicimos apuestas de que Cristiano Ronaldo se iba a quedar. Modric, en declaraciones para el equipo, revela que en el vestuario blanco estaban seguros de que Cristiano se iba a quedar. No pensé que Cristiano se fuera ni tampoco Zidane. Cuando surgió el rumor sobre Cristiano, hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estábamos seguros de que se iba a quedar, pero cada uno hace sus elecciones de vida, dijo el croata. Antoine Griezmann quiere hacer historia con el Atlético de Madrid ganando el Balón de Oro. Antoine Griezmann, en una entrevista para Marca, ha confesado que para seguir haciendo historia en el Atlético sería el de ser el primer jugador en la existencia del club en llevarse el Balón de Oro. Ya creo en la historia del Atlético, ¿no? Que es lo que también quiero, ¿no? A nivel de club, es ser alguien histórico para su club, es como un sueño y sería un orgullo, ¿no? Hasta aquí la noticia del día. Sin más decirte, no olvides suscribirte si no lo estás, recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarme un buen like, comentar, compartir, y nos vemos en un próximo video con más noticias. Hasta entonces, futboleros.